técnicas de negociación. Porque es importante conocer técnicas de negociación. Estas nos permiten tener rentabilidad y dinero, o dinero, o pues ganar clientes. Entonces, empecemos definiendo qué es una técnica. La técnica es el conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. Entonces, por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, ¿cómo se identifica que un jugador es bueno? Por el valor. Entonces, dependiendo. La persona no nace con eso, sino que poco está practicando y esforzándose para desarrollar nuevas técnicas. Lo mismo debemos hacer nosotros para poder obtener rentabilidad o obtener dinero. La negociación entonces es un proceso que se da entre dos partes para llegar a un acuerdo. Entonces, para yo obtener el mejor beneficio de la otra parte, necesito utilizar técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Vamos a analizar tres. Pero antes es importante, como mencionábamos el ejemplo del jugador de fútbol, necesita prepararse. Entonces nosotros también debemos prepararnos, saber quién es el cliente, cómo es, conocer el sector, qué tamaño posee, y de esa manera pues podemos, o puede ser más fácil la negociación. Entonces la primera técnica significa, es inteligencia social. Es la capacidad de llevarse bien con la otra persona. Para ello se necesita entonces esta palabra. Empatía. ¿Qué es la empatía? Es el agradarle a la otra persona. ¿Qué más? ¿Cómo identifican ustedes una persona que posee esta cualidad? La otra técnica es la comunicación efectiva. De pronto a ustedes les ha pasado que están hablando con una persona y de pronto la ven que hace, pues está bostezando. ¿Cómo se siente? ¿Cierto que les incomoda? Pues eso no es una comunicación efectiva. Es irrespetuoso. Eso. Entre la comunicación efectiva se logra cuando lo que uno está diciendo se entiende por la otra persona. Hay algo que no permite que sea una comunicación efectiva, y entonces son las barreras. Aquí les voy a mostrar una imagen, de pronto no que la alcancen a ver, y de pronto ya muchos la han visto. Cree que, o como uno ve la situación,
y quieres hacerle ayudar a la otra persona. La otra barrera tiene que ver con el lenguaje o la manera en cómo transmitimos la información. Si no utilizamos un buen lenguaje, pues la información no va a llegar como nosotros queremos que llegue. Ahora sí vamos a ver, hablar entonces de la PNL, se llama Programación Neurolingüística. La programación neurolingüística es una ciencia no tan exacta que estudia los comportamientos del ser humano y este lo demuestra a través de su expresión corporal, a través de su visual o los gestos. Entonces, vamos a hablar acerca de la PNL. Esto tiene mucho que ver con el cerebro humano, ¿verdad? Que es programación, es cuando nuestro propio cerebro redacta o tiene algo en su mente. Neurolingüística, que lo utiliza a través de nuestras neuronas, y lingüística, o sea, neuro es las neuronas y lingüística es la manera en cómo expresa, como gestos. El cerebro, pues no soy tan pintor, entonces supongamos que este es el cerebro. Este es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Bueno, aquí vamos entonces a aprender o a conocer un poco qué parte de nuestro cerebro utilizamos nosotros. ¿Quién me dice qué función cumple el hemisferio izquierdo del cerebro? ¿Creatividad? No. ¿Marico? ¿Siento lo que estoy diciendo o siento que lo que yo estoy diciendo?
cuando la persona hace esto, que después uno le pregunta X cosa, bueno, cuando le pregunté acerca de qué momento de diferencia recuerdo, qué es lo que más recuerdo, no sé, si notamos a veces que esta mirada, cuando uno mira, si los ojos se dirigen hacia el lado izquierdo, hacia abajo, es algo interno que uno está pensando, o sea, como si yo estuviera comunicándome conmigo mismo, recordando esa situación. Cuando de pronto supongamos que le haya hecho la misma pregunta, ¿qué recuerda de tu infancia? Y él haya hecho esto, significa que está recordándolo de manera visual. Entonces está viendo el panorama, qué era lo que estaba pasando, todo eso. Si de pronto, ¿qué recuerda de tu infancia? Y hace esto, o sea, su mirada horizontal, significa que lo está recordando de manera auditiva. De pronto recuerda sonidos y cosas que sucedieron en esa época. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Y me dice, no, que la pasé mal, pero la había pasado bien. Pero hace, no, yo la pasé mal en mi infancia. Cuando mira hacia arriba, ¿verdad? Del lado derecho, significa entonces de que está creando la situación para dar una respuesta. Pero no está diciendo la verdad. O sea, quiere decir, está inventando la respuesta. Eso, está diciendo una respuesta, está creando algo para dar una respuesta, pero no es del todo cierto. Cuando también mira. Ya, dijo mentiras cuando le preguntó a Javier. Le gusta tener, o sea, hacer muchas preguntas y no malgastar su
y muy visionaria y muy, por decirlo así, que para él todo es posible. Pero hay que trabajar sin todo. Sí, son personas que les gusta un camino y que ellos, para ellos todo es posible. Puede ser algo que sea lo más imposible del mundo, pero para ellos es posible. La persona.